Siempre que paso tengo esa fortuna de toparme esas chivas, mira. Mira. Un chorro de chivas. Mira, nomás dale, dale tantito, aquí te paras tantito, aquí te paras, aquí, dale, dale, dale. Mira. Oiga, siempre que paso por aquí me lo topo con unas chivas, mire. ¿De dónde será? Yo acá de Victoria, vengo siempre a grabar por acá los eventos. Oiga, ¿cuántas chivas traerá por ahí? ¿Esas? Sí. Unas 110, 115. Ya, deja ver si me adelanto tantito, a ver si las alcanzo a la... No, corren, ¿o sí? Ya, vamos a correr. Sí, ¿verdad? Mira cuántas chivas. Yo cuidaba las chivas con mi abuelo. Y nos íbamos, bueno, él tenía como unas 20, yo creo. Pero mira, cuántas chivas hay. Chiva, chiva, chiva. Chiva, 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 chiva. Así corre un poquito. La... Ahí van las chivas. Ya estamos desde el giro del caracol. Mira, les vamos a dejar que caminen ya. ¿Cómo ve, don? Listo. Vamos para las Antunes, ¿con cuánto faltará? Costó unos 4 o 5 kilómetros. ¿Ah, sí? Pues pasa un cerrito ahí adelantito. Ahí ándele. ¿Cómo se llama usted, don? Yo me llamo Ramón. ¿Don Ramón qué? ¿Cómo se pida? Ramón Mendoza Ortiz. Mendoza Ortiz. Ah, bueno, pues un saludo y aquí estamos. Dale. Dale, Dios lo bendiga mucho. ¿Y usted cómo se llama? Juan Rogelio de Espuelas y Caballos. Ahí tengo una página. ¿Pero dónde? De acá de... Bueno, pues andamos en todas partes aquí. Ok. Ándele, Dios lo bendiga. Dale, igualmente. Qué bueno. No conoce la página, pero sí se dejó grabar. Porque a veces se enojan. No creas, sí, sí, te enojan a veces, Paquito. Pero bueno, me dejó grabar la chica. Allá un señor en un burrito. Siempre que paso me tengo que topar. Es el horario, no sé por qué, pero siempre me topo las chivas aquí. Y bueno, aquí estamos desde el Ejido del Caracol de Bustamante, Tamaulipas. Está calientito, no hace mucho frío por acá. Pues bueno, Dios los bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanzan. Asu, me entró bastante tierra en los ojos. Mira, vamos a ver si nos encontramos otras chivas por acá, no creo. Abre, Chuy. Hombre, ya vamos bien polveados. Bastante tierra. Oh, ah, su mechera. Esas bardas para que no salga ahí, no entre ni sale nada. Llevan las vacas aquellas. Hombre, te la va donde abrí. Entre un terregal, ya voy bien lleno de tierra. Y ahí hasta agarran agua. De aquel lado ahí está una compuertita. Y allá hay agua. ¿Eh? Y un gato. Está bien grandote el gato ese que está ahí. Saludo a toda la gente. De acá del Ejido del Caracol. Mira la escuela. De Bustamante, Tamaulipas. Muchas chivas por acá. Ejido del Caracol.